Detectar coronavirus en las aguas residuales es ya una evidencia científica que se está utilizando como herramienta de detección precoz. En Aragón pronto comenzarán los análisis con la misma metodología que se usa en toda España. Sanidad será la responsable del tratamiento, la interpretación y la difusión de los datos obtenidos. Analizar aguas residuales se ha convertido en una herramienta crucial para luchar contra la pandemia. El Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria y el Instituto Aragonés del Agua van de la mano para hacer los PCR a las aguas fecales de 12 localidades de la región. Son 12 depuradoras de todo Aragón, a excepción de la de Zaragoza, porque esta la está haciendo el Ministerio, en las que se traería el agua semanalmente y nosotros haríamos una cuantificación semanal. A mayor rapidez, más eficaces serán las medidas que se tomen. Por eso los resultados se comunicarán en menos de 72 horas. Los datos se compartirán con los del resto de España. Se puede detectar tanto en personas sintomáticas como en personas asintomáticas. Esto nos va a permitir el poder complementar los esfuerzos que está haciendo Salud Pública en el rastreo de ciudadanos con un rastreo complementario de aguas residuales que nos permita detectar de manera temprana dónde puede estar creciendo la propagación del virus. El I+D Aragonés se pone así a disposición de cuidar de nuestra salud.